¿Qué hay? Bienvenido a todos, buenas noches. Bueno, el Granada busca su segunda victoria en casa. No va a ser fácil porque el Valencia, ojo, amigo, es un rival de mucho cuidado. Yo diría que en este momento el Valencia está pugnando en cuanto a calidad de equipo por apuesta de nuevo proyecto. El de Peter Lim por quitarle al Atlético de Madrid esa tercera plaza, que en este caso es la primera porque es el actual campeón de liga, de supremacía en la competición española. Por lo tanto, el Valencia es un gran equipo. El partido va a ser un partido a priori tremendamente complicado, pero bueno, la afición imagino que esperará una posible sorpresa animada un poco por la victoria frente al Córdoba del pasado miércoles, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué cara ofrece el Granada, si continúa la mejoría, una cierta mejoría, una leve mejoría que mostró en el partido de Copa, o bien tenemos al Granada de todos los fines de semana en casa, timorato, con poca capacidad de gol, con poca fluidez y un Granada que de luego no está contentando a su gente. Por lo tanto, vamos a ver qué nos encontramos el domingo. No obstante, tenemos un grandísimo partido, un partido atractivo, y vamos a ver cuánta gente también acude al Estadio de los Cármenes para ver esa 14ª jornada de liga. En pleno puente. Fran Latorre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. Deseando ya de que llegue el partido. ¿Tú te vas de puente o vas a ver el...? No, iremos a los Cármenes a ver este partido, que ojalá sea un partidazo y ojalá sean tres puntos para la buchaca del Granada, que buena falta hacen. Bueno, hay que decir, como el lunes es fiesta, no tenemos programa. Es decir, el siguiente programa hablaremos del partido de Valencia, Dios mediante, el próximo martes. Por lo tanto, de ese encuentro fundamentalmente vamos a hablar en la noche de hoy con Javi García. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches. Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Con Rafa Lelo. ¿Estás, Rafa? Buenas noches. José Manuel Rodríguez. Hola, José, Madero. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, ya estamos todos. Javi. Bueno, en principio parece evidente que el partido del Valencia es un partido complicado. Así que, como es un partido, la visita de un grande, pero quizá de un Valencia más fuerte que el de estas últimas temporadas. Sí, es un Valencia, sabemos todos que está en tema de construcción, ¿no? En Valencia, que yo creo que estos años que le viene va a ser un Valencia grande, pero bueno, yo pienso que es un partido que al Granada le puede venir bien, porque el Granada, lo que está acostumbrado, lo que él quiere, no lleva el ritmo de juego. Entonces el Valencia en muchos momentos se la va a quitar y el Granada ahí se va a encontrar cómodo, y esperemos que así sea y que al final, a la contra, esa contra que pueda sacar el Granada rápida con la gente de arriba rápida, podamos pillar al Valencia y ganar los tres puntos, que es lo que importa. Lectura perfecta, claro, el Valencia va a tener el balón y nosotros a jugar como mejor sabemos, ¿no, Rafa? Bueno, ese es el problema de Caparrós, que está en un cruce de camino y no sabe qué camino va a elegir, si jugarle a la contra o ir de entrada por bueno, el partido. Pero a la contra Valencia, salvo Madrid y Barcelona, le juega casi todo el mundo, ¿eh? Pero te digo una cosa, que ahí el partido hay que ir a por él. El partido no se puede perder, Pedro. Ya. Si no se pierde, nos metemos... Pero si tú vas a pretender decirle al Granada que tiene que tener el balón y arrinconar al Valencia, de eso te olvidas. Es decir, Valencia tiene no buen equipo, tiene muy buen equipo. Pues tendrá que jugarle a la contra, pillarle una oportunidad. Eso. Si hace gol, eso. Pues de ahí empieza el partido, intentar hacerle un gol al Valencia. Eso, no te digo, Rafa, pues eso no se lo hemos hecho casi ni al Levante, que es el equipo de contraataque por excelencia de esta competición. No se lo hemos hecho al Rayo Vallecano, no se lo hemos hecho a nadie, no se lo vamos a hacer a Valencia. Eso, yo es que lo que veo y tengo clarísimo, de que jugando a la contra es una oportunidad que pueda haber, porque es muy difícil pillarle una contra al Valencia buena, porque el Granada no tiene efectivos que siguen la contra, sino que se quedan, juegan nada más que los dos de arriba, pero la contra necesita que los medios de campo vayan también con ellos. El miedo que tiene el Granada, y lo que decía el mismo entrenador, esa incertidumbre que tienen los jugadores y el físico que tienen aquí y el miedo que tienen dentro de su cuerpo, si no lo pierden, entonces vamos a ver siempre a un Granada pues roto. Hay una referencia obligada, Paco, José Manuel, y fue la victoria del Levante 2-1. A Valencia, verdad que con un poco de fortuna, porque este chico Morales metió un golazo, seguramente el gol de su vida, cuando el Valencia se estaba comiendo a los de Alcaraz, pero bueno, el Levante ganó ese partido, ¿no? Quizá, seguramente habrán visto el vídeo para ver cómo lo hicieron. Bueno, lo tenemos, y es verdad que el Valencia tiene muy buen equipo, y es cierto, pero que en la última jornada, bueno, la semana pasada fue con el Barça y de manera circunstancial en el último instante del partido, pero que no ha logrado la victoria. Ese es el ejemplo. Yo entiendo lo que quiere decir Rafa. Aquí puedes hacer dos cosas.
Por supuesto que la iniciativa y la pelota la va a tener el Valencia, pero puedes empequeñecerte tanto, como si fuese un Madrid o un Barça, que te limiten nada más que a defender y a tapar todos los agujeros posibles, o no, le das el balón y le das el espacio, pero cuando lo robes, con decisión, y es lo que él se refiere, que vamos a hacer contas, pero vamos a hacerlas de verdad. Claro. Vamos a replegarnos, pero cuando tengamos la pelota vamos a irnos con decisión. No vamos a tener allí a una isla o a dos islas los delanteros, un balón, robar para darle un pelotazo y que bueno no puedan hacer absolutamente nada. Y cuando una contra, el equipo tiene que ir para adelante, porque si se queda y van dos solos, la contra no sirve. Y vamos a estar siempre nosotros, atrás, nos van a hacer un gol y tenemos otro partido perdido. Son imágenes del Valencia del año pasado, no tiene nada que ver, a mi juicio, con el Valencia de este año. El Valencia ha cambiado mucho. Y ha cambiado hacia mejor, ¿no? Este nuevo proyecto ha incorporado a jugadores muy interesantes, y que, hombre, pugnar por la Liga prácticamente es una entelequia, ¿no? Pero sí, por lo menos, para meterse al final en la Liga de Campeones, que es el gran objetivo de ese proyecto, ¿no? Estar entre los cuatro primeros al final de temporada y, a ser posible, el tercero. El Atlético de Madrid está muy fuerte, va a ser difícil quitarle esa plaza, pero las aspiraciones del Valencia son máximas. Es el partido frente al Levante. Sí. Es el gol de Dani Parejo, que salió con mucha fuerza. Dani Parejo ha tenido una progresión como futbolista extraordinaria, porque siempre ha sido un jugador técnico en su etapa del Getafe, en la cantera del Real Madrid, pero ahora, amigo mío, ha llegado ya a tener una presencia y una personalidad realmente extraordinaria. Uno de los virtuosos de la Liga, ¿eh? Me parece un jugador muy, muy interesante, Javi. La verdad que sí, porque va más y ya se siente ahora mismo muy importante en el Valencia, ¿no? Antes era un jugador más, es un jugador frío, pero cuando ya cogió la rienda él de lo que es el fútbol y se ve importante en ese equipo, un equipo que en teoría, como tú bien dices, está hecho para ser un tercer o un cuarto puesto, pues se siente importante y viene el poderío que ha cogido, ¿no? Estamos viendo en las imágenes, Pedro, muchos goles de saque de esquina. Ojo a esa circunstancia, porque sí, el Valencia es muy poderoso. A los centrales, y tanto Mustafi como Otamendi. Sí. Es que lo tienen todo. Es decir, este equipo lo tiene todo. Es decir, ¿por qué lo tiene todo? Porque tiene un buen portero, Diego Alves, es un buen portero, el mexicano. Porque los laterales, fíjate, el Valencia es una fábrica de sacar laterales izquierdos, con lo difícil que es encontrar laterales zurdos. Solo en Brasil y pocos sitios más encontramos, si es que a los niños allí le atan el pie derecho, ¿no? El caso es que tiene a Gallá, que es el tercero, a Jordi Alba, a... Echamos la mano, Paco. Joan Bernat, que se fue al Valle. Y tal, a la llegada ahora de Gallá, un chaval muy buen lateral, con velocidad, no defiende mal y tal. Barragán seguramente va a jugar en banda derecha, es decir, que en general tienen una buena defensa, tienen un muy buen centro del campo con un obrero de clase media-baja como es Javi Fuego, que va a acompañar al artista, que seguramente va a ser Dani Parejo, y luego han firmado uno de los artistas también en la media punta, que es André Gómez. Es decir, que es que además de con las bandas de Fegulí, de Rodrigo, que es desde luego de altísima escuela, y luego la presencia de Álvaro Negredo. Es decir, que estamos hablando de un equipo muy bueno, construido para llevar el balón y para ganar. Es decir, que luego ya en el partido podrá ocurrir lo que tenga que suceder, ¿no? Eso ya son otros temas. Yo veo al Valencia un equipo, Pedro, pero no para disputarle al Atlético de Madrid el tercer puesto, el cuarto puesto, incluso para disputar la Liga. Creo que no tiene el Valencia que envidiarle. No, pues, hombre, evidentemente, porque los equipos, el Madrid tiene en este caso un jugador determinante como Ronaldo y el Barcelona un futbolista determinante como Messi, pero Valencia a nivel competitivo y a nivel de plantilla. El año pasado el Atlético de Madrid. Es muy importante. Y otra cosa importante, Pedro, que a mí me llama mucho la atención del Valencia, la juventud. Es un equipo con una proyección de futuro increíble. El año pasado el Atlético de Madrid, yo creo que todos coincidimos en eso, ganó la Liga porque yo creo que fue el mejor Atlético de Madrid de su historia. Si al mejor estuvo a punto de ganar la Liga, ganar la Copa de Europa, yo creo que virtualmente fue el ganador de la Copa de Europa, le faltó unos segundos para hacerlo, y con un nivel deportivo extraordinario. En el momento en el que el Atlético de Madrid ha bajado un poco, es decir, la diferencia de tener a Diego Costa o no, el Atlético de Madrid ya se va a la tercera plaza. Es decir, es imposible competir con el Madrid y Barcelona. El colectivo de Valencia es las líneas que las tiene todas cubiertas con grandes jugadores. Y jugarle a este equipo va a ser muy difícil. Y el problema nuestro del Granada es que eso, de que no le vemos fluidez ninguna, ni en el juego, ni en nada. Y entonces ese es el problema, es que Caparrós ahora mismo está perdido. Tiene una cara de tristeza tremenda. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que no puede, que él quiere, pero no puede. Porque no tiene gente para poder competir.
Y cuando un equipo se ve endeble, que no puede competir con otro, lo importante es la competición, de decir, yo voy a ver lo que pasa, pero yo voy a luchar aquí los 90 minutos y puedo sacar el partido adelante. Pero es que eso no se ve, no se ve ni con el Córdoba ya que vino los otros días. Un partido ramplón, sin nada de juego, intentaron jugadores nuevos y a los nuevos que salieron tampoco se le ve nada. Si es que por eso hay una tristeza bueno. negra nada tanto en los jugadores como en el equipo, como en el entrenador, que no saben dónde está. Bueno, la esperanza. El Valencia no es el Madrid ni el Barcelona. Es un partido, bueno, puntuable, en el sentido de que un empate podría conseguirse. Es decir, que tampoco hay que estar asustados, pero hasta cierto punto, ¿no? Tampoco viene el... empate sería ideal. Campeón del mundo. Empate sería ideal. Fíjate, si se pudiera conseguir claro, un empate con el Valencia. Un empate lo firma todo el mundo ahí. Ahora mismo. En este caso, un claro. punto sí sería la leche, ¿no? Claro, claro. Aquí sí, ¿ves? Yo cuando lo dije con el Rayo, con alguno de estos que los perdió en el último momento y Caparrós le pareció un mundo, yo entendía que, bueno, que sí, que un punto es un punto y que al final hay que sumar 40, pero que ante esos equipos no es un... Ahora aquí. Yo no sé, seguramente alguno muy optimista no sé si todos los que estamos aquí, pero yo a priori el punto lo firmamos el 99%. Sí, 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 por supuesto, bueno. Pero luego puede pasar de todo, de todo. Este es el preámbulo, En un momento vamos a analizar primero cómo llega el Granada a este partido y luego vamos a ver cómo llega el Valencia con la última hora y con uno Espíritu Santo, su técnico, que parece otra cosa, ¿no? Cuando llegó, yo creo que ya las cosas se han... La agua han llegado a su sitio. Y bueno, pues es un técnico más. Seguramente en España habrá mejores entrenadores que él. Y él tiene un gran equipo, claro. No es igual medir a un técnico con un mal equipo, Javi. Es que no es lo mismo, porque al final tú pones los peones, los preparas, los mentalizas y todo eso. Pero, macho, si la calidad no está, no está. Si te quieres jugar. Habla, perdona, Javi, pero él tiene, evidentemente, al Valencia actual, pues cualquier entrenador le sacaría partido, Javi, por ejemplo, pero hay que partir que el... Mira, Javi con el Valencia, Javi con el Valencia queda como poco el cuarto. No, pero yo lo que te quiero decir, Pedro, que... Cualquiera, ¿no? Corre, entonces, lo que hay que pedir a la gente, claro, tú tienes Javi, tu suelo es ese, ¿eh? Ah, tú eres bueno, pues quédate el tercero o el segundo. No, pero lo que me refiero para que, ya hablamos, ¿no? Que en uno Espíritu Santo viene de un equipo muy modestísimo de la Liga Portuguesa, que es el Rio Ave... Y ha hecho dos temporadas tremendas. Sí, pero es que eso muchas veces, Paco, no empeñamos. Por eso ha llegado al Valencia, que no ha llegado al Valencia, no escucha, llega a pero es que muchas veces no empeñamos a entrar a entrenadores de fuera, cuando al final no hacen más que lo de dentro, que lo de casa. La semana pasada, perdona, la semana pasada hablamos de Unai Emery. Hizo unas campañas en Valencia con un equipo muy normalito, sí, sí, excepcional. Sí, sí. Y todo el mundo criticaba allí la voz de Unai en Valencia y al final se ha acordado de ello hasta que ha llegado... El chino ha comprado y ha tenido que hacer un equipo como ha hecho. Pero los años anteriores con Unai Emery ha hecho un trabajo... Yuki fracasó. Tremendo. Pizzi, otro auténtico fracaso. Y ahora, evidentemente, con mejor equipo, pues ha llegado este señor y le está sacando partido. Bueno, le está sacando partido, ¿no? Está donde tiene que estar. Paco, vamos a ver, ¿me podéis poner la tabla, por favor? A ver dónde está el Valencia. Pues está en su sitio. Está cuarto o quinto la Torre. Está quinto, ¿no? Está por debajo del Sevilla incluso, ¿no? No, Valencia mismo, cuarto. ¿No? Cuarto. Cuarto Valencia. No, quinto. Vamos a ver. Quinto. Vamos a ver. Para una verdad que digo, Paco. Es que no hemos acostumbrado a verlo cuarto, pero claro, tras la derrota ante el Barcelona. Y la victoria del Sevilla no pasó, exactamente. Valencia, por debajo del Sevilla. Que en este momento, por debajo donde tiene que estar. ¿No? Está un puesto por debajo de lo que haría cualquiera. Y la plantilla de Valencia es superior a la de Sevilla. Valencia tiene un equipazo. No quiero ponerle el cuerpo mal a nadie. Pero tiene un señor equipo. Esos tres equipos, Atlético, Sevilla, Valencia, se van a jugar a dos plazas de Champions. Sí, sí, sí. La pena del Valencia... Bueno, el Valencia este año si no juega a la Champions, fracaso de la... Que la pena del Valencia es que perdió, podía haber ganado su puntito con el Barcelona en el último minuto se lo quitaron. O sea, ahí podía estar en un puntito más. Exactamente. Eso, ahí también muestra el potencial de ese equipo, ¿no? Una rápida pausa y vamos a ver en principio cómo prepara el Granada este partido.